de Magañísimo. Me da muchísimo gusto que nos acompañen como lo hacen de lunes a domingo, los 365 días del año. Para mí es un placer y un honor presentarme con ustedes. Soy Luis Magaña y me da mucho gusto que nos hagan el favor de acompañarnos. Hoy está conmigo una invitada entrañable a la que le tengo mucho cariño. Ha sido mi amiga, mi jefa, mi cómplice, mi compañera. Le tengo mucho respeto y además es una mujer muy inteligente. Le tengo una profunda admiración por todo lo que en su vida ha logrado a partir de ceros, cuando le quitaron todo y se reconstruyó a sí misma. Y para mí eso es valiosísimo. Le tengo mucho cariño y mucho agradecimiento a que haya aceptado esta charla conmigo hoy. Karla de la Cuesta, ¿cómo estás, muñeca? Ay, Luis, qué hermoso, qué lindas palabras, muchas gracias, todo es recíproco y pues gracias por hacerme sentir en confianza y pues que también me brindes este espacio. Me da mucho gusto que nos acompañes porque fíjate que estás festejando los 11 años de una fundación que a mí me tocó ver cuando estabas armándola apenas, que estabas con la idea, con los preparativos, con la motivación, con el incentivo, y me gustaría muchísimo que le platicaras al público cómo se llama, de qué se trata. Mi fundación se llama Alas Abiertas. Es una fundación que, como bien dices, hace 11 años ya pues que vio la luz y que pues ha sido un trayecto largo, difícil, pero hermoso y muy sanador, muy confrontativo, pero que siempre lo digo y aunque suena así muy cliché, muy romántico, la verdad es que es lo que me ha vuelto a dar las alas, ¿no? Que había perdido y que me volvió a restaurar los sueños, que me dio la ilusión de convertir mi historia en mi propósito de vida y que pues me dio la luz, me puso la luz en el camino para poder servir a mucha gente, a muchas sobrevivientes, tanto niñas como niños, como adolescentes, como adultas y adultos, en un proceso que es interminable, Luis. Yo siempre cuando doy pláticas digo una estadística que es muy dramática, que dice que solamente el 2% de las sobrevivientes de trata, de las víctimas de trata, perdón, van a sobrevivir. Solamente el 2%. El resto van a morir en esta explotación, en esta esclavitud. Pero aún si eres el 2% que sobrevivió y parece que, y en realidad pues estás viva, pero de todos modos te va a costar la vida porque las secuelas son un camino muy largo para cada una de las víctimas. He tratado con incontables víctimas de México y de muchos países del mundo y la historia siempre es la misma, un largo camino para restaurarse y entonces poder estar acompañadas unas de otras, las que llevamos más tiempo en el camino, poder apoyar a las que tienen menos y poder crear juntas pues este movimiento, ¿no? La ONU dice que las sobrevivientes debemos liderar el camino hacia la libertad, ¿no? Y dime una cosa, ¿cuál es el alcance, las proporciones y los logros que ha tenido en estos 11 años la fundación? Mira, la fundación ha pasado por diferentes etapas. En un principio yo todo el tiempo me dedicaba, o la gran parte del tiempo me dedicaba a los temas de prevención, a dar pláticas en las escuelas, en un montón de lugares, porque creo que la información te puede salvar la vida, ¿no? Si tú entiendes cómo se conforma el delito, es más difícil que caigas en una trampa, porque la trata de personas se trata de la explotación del ser humano. Y si tú... Obviamente, ¿quién quiere ser explotado, no? Si yo te digo, Luis, vente a trabajar conmigo, pero no te voy a pagar y no vas a tener libertad y no te voy a dar días de descanso, pues me vas a decir, estás loca. Pero si yo te pongo una trampa, entonces tú vienes conmigo a algo que en realidad no es para lo que yo te había solicitado, ¿no? Entonces tiene que haber una trampa que está muy bien disfrazada siempre. No es que seas un tonto, un tarado, no, es que... es una trampa. Y entonces darle esta información a los jóvenes siempre me ha parecido maravilloso. Hemos apoyado y acompañado y buscado voz para muchas familias, más de 100 familias que tienen a sus hijos desaparecidos, porque gran parte de estos papás que viven el sufrimiento tan profundo de no saber dónde están sus hijas, dónde están sus hijos, estas desapariciones pueden estar ligadas a la trata de personas, a que una chica a lo mejor se quedó de ver con su supuesto novio que realmente le tendió una trampa y se la llevó para ser explotada. Y así muchas cosas. Y también hoy estamos trabajando mucho en la incidencia política, Luis, porque si las autoridades no están listas y si no están sensibles para poder proteger a las víctimas y poderles dar un acceso a la verdad y a la justicia, a la reparación, pues estamos fritos, ¿no? Realmente estamos en la nada. Apoyamos a sobrevivientes de muchas maneras. En este momento estamos dando atención dental a más de 30 sobrevivientes, porque la mayoría vienen con su boquita pues toda dañada. Damos tratamientos dermatológicos, porque, por ejemplo, hay una de las chicas que tenía sus piernas llenas de varices porque la tenían en una situación de esclavitud planchando, y entonces sus piernitas están deshechas, injerto capilar, ¿no? Por los daños que les hacen cuando muchas veces, en este caso esta chica, le jalaban el cabello y entonces tiene hoyos por todos lados porque aparte le ponían la plancha en el... Bueno, unas cosas horribles. Le estamos dando injerto capilar, oportunidades de trabajo, de estudio, muchas cosas de ese tipo que son pues lo que nos llena el corazón, ¿no? Pero me parece además bellísimo porque, pues bueno, todos conocemos tu historia, lo que seguramente habrás vivido, pero creo que con esto nos queda total y absolutamente claro que tú estás sublimando, resolviendo y reafirmando tu nueva posibilidad de vida a través de la ayuda de los demás. Y eso me parece muy noble y me parece una manera muy productiva de resolver un dolor tan profundo, porque a fin de cuentas, a como la veas, tú fuiste una gran víctima. Y mira, suena, pues sí, suena muy noble, suena muy sublime, pero en realidad fue muy difícil porque yo tenía ganas de hacer cosas de servicio, de ayuda, pero la verdad no quería hacerlo con temas que especialmente a mí me lastimaban, ¿no? Los primeros años era muy doloroso estar escuchando, o sea, para mí era estarme enfrentando todo el tiempo con mi propio dolor, y no creas que fue algo que yo dije, wow, desde el principio. O sea, fue una confrontación muy fuerte para mí, pero que poco a poco, o sea, no quería porque me dolía, pero a la vez entendía que era algo que de alguna manera también me estaba ayudando a sanar. Entonces, luchar con estas dos emociones en los primeros años, tal vez los primeros 5 años, fue muy complicado, y poco a poco las piezas dentro de mí se fueron ordenando de tal manera que... pues que me siento hoy muy privilegiada de haberle podido encontrar un propósito a todo esto, porque en realidad no es tan común que uno tenga la fortuna de encontrar un propósito en una tragedia, ¿no? ¿Y cómo resolviste esa parte, Karla? Porque, o sea, es muy fácil, o sea, el hilo entre resolver, analizar y recomponer y recalcular como si fuera Waze, ¿no? El camino, es muy factible de caer en la revictimización, perdón, me trabé. En la revictimización es muy sencillo, ¿me entiendes? O sea, revictimizarte o auto-revictimizarte ante la situación que estás viviendo de ayudar a otras personas es fácil, o sea, podrías haber caído. Mira, yo algo que tuve la suerte de decidir es que cuando empecé a tener mi fundación, cuando empecé a escuchar los casos de tantas sobrevivientes, obviamente yo me fui dando cuenta cómo se llamaba lo que a mí me había pasado. Al no haber tenido acceso a un juicio con verdad y justicia, sino todo lo contrario, obviamente en tu corazón te quedas como, entonces, ¿qué fue lo que me pasó? Y no sabes cómo acomodarlo, no sabes cómo acomodar ese dolor. Cuando yo empiezo a escuchar los testimonios de las otras sobrevivientes de muchísimos casos, yo empiezo a entender, oye, esto que dice a mí me pasó, estas formas de manipulación, estas formas de sometimiento, estas formas, bla, 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 esto fue lo que a mí me pasó. Entonces empiezo a estudiar, en primer lugar, la ley que hoy tenemos contra la trata de personas, y después empiezo mi carrera. Yo estoy titulada como abogada, y no precisamente porque iba a poner a litigar aquí casos, sino en primer lugar porque tengo una responsabilidad como activista, pero también porque Yo quería saber exactamente lo que a mí me había pasado, más allá de mis emociones, porque tú como víctima de un caso tan grave con tantas aristas, puedes creer que alguien no tiene la culpa o puedes creer que alguien sí tiene la culpa, pero esos pueden ser tus emociones subjetivas que pueden estar confundidas. Yo no quería, de alguna manera, no tener la claridad de lo que yo estaba sintiendo. Entonces me puse a estudiar a fondo, por eso me gradué de abogada, para tener una precisión absoluta en lo que yo viví, para no guiarme por mis propias emociones, sino para tener una idea objetiva de lo que estaba sucediendo. He estado estudiando además diplomados, tengo un diplomado en trata de personas, estoy estudiando un diplomado internacional en abolicionismo, que es abolición de temas de esclavitud, de explotación. O sea, yo me sigo preparando porque yo no me puedo equivocar en lo que yo hablo y en lo que yo expreso, porque la información que demos puede salvarle la vida a alguien, y entonces esa es mi responsabilidad. Y por eso, a la vez todo eso me ha abierto las alas, o sea, me ha abierto las alas porque tengo el poder de saber y el poder de tener la información concreta y específica fuera de todas mis emociones, ¿no? Pero además, fíjate que, o sea, esto que estás diciendo es realmente muy importante porque es el principio de muchos tratamientos psicoanalíticos. Te lo digo yo, que he estado muchos años en psicoanálisis, y ponerle nombre a las cosas por su preciso momento de acontecer, y sobre todo en la dimensión en la que tú lo sentiste, es el principio de acomodarlas en tu cabeza. Y me resultaría importante que me dijeras, entonces tú, ¿qué nombre encontraste? ¿Cómo se llama lo que tú viviste? ¿Cómo descubriste que se llamaba así? Trata de personas. Si tuvieras la ley que tenemos contra la trata de personas, yo antes de ser abogada me puse a estudiar en primer lugar la ley, y yo veía la ley y decía, ¿cómo es posible que haya una ley que describe sucesos tan característicos? Porque es un delito muy especial, no es tan fácil como, oye, a Chuchito lo asaltaron en la calle, Chuchito sabe que lo asaltaron, es un delito que tú entiendes, me quitaron algo en la calle, ya sabes que me asaltaron, sabes que te cometieron un fraude, tú lo entiendes rápido, la mayoría de los delitos los entendemos sin que nadie nos los explique, y entendemos perfectamente bien lo que nos pasó. La trata de personas no es así, la trata de personas está rodeada de tantas aristas y hay tan poco conocimiento alrededor de esto que no sabes qué te pasó. Pero tiene características, perdón, te interrumpí sin que habías terminado la frase, pero tiene características específicas. A mí me gustaría que a través de tu conocimiento, y tú que lo tienes tan claro, le dijéramos a la gente cuáles son esas características inequívocas de que estás viviendo una trata de personas. Mira, en primer lugar quiero explicarles que la trata de personas no solamente es explotación sexual. Cuando tú piensas en trata de personas, piensas a lo mejor en una chica que la están vendiendo en las calles, que la están vendiendo en un centro nocturno, qué sé yo, pero la trata de personas habla de la explotación del ser humano, y la ley describe distintas formas de explotación, como por ejemplo la explotación laboral. Si a ti no te están pagando conforme a la ley, o de plano no te están pagando, como es nuestro caso, pues tú estás viviendo explotación laboral. O sea, no hay necesidad de que estés esclavizado. Y aunque tú estés dando tu consentimiento, el consentimiento de una víctima a ser explotado no le quita el delito. Porque imagínate que yo me traigo a una chica de la sierra que no tiene ni qué comer y yo le digo, te dejo vivir en mi casa, pero hazme el quehacer, pero no te voy a pagar. Y a lo mejor la chica acepta, porque dice, pues de vivir en el pueblo donde no tengo ni para comer, pues aunque sea aquí tengo un techo. Pero eso no quita que yo le estoy explotando, ¿me explico? Entonces, totalmente. Que tú consientas la explotación no deja de ser un delito. Y hay otras formas de explotación, por supuesto la explotación sexual, los trabajos forzados, la esclavitud. Tú imagínate, Luis, que estamos en el 2022 y tenemos una ley que castiga la esclavitud. Y tú dirías, ¿cómo me vas a castigar la esclavitud? ¿Que eso ya se abolió? Pues así como lo escuchas, hay un delito que se llama esclavitud en la ley contra la trata de personas, que por supuesto también fue parte de lo que vivimos. Cualquier cosa en la que tú no estés recibiendo el trato correcto conforme a los derechos de los trabajadores, por ejemplo, cuando tú estás recibiendo, no eres libre, no puedes entrar y salir conforme a tu voluntad, que no es lo mismo que un secuestro, pero tú no puedes decidir qué hacer con tu propia vida, pues obviamente es una forma de esclavitud. O cuando, oye, pasa mucho en parejas, ¿no? Que a lo mejor el hombre manda a la mujer a la explota sexualmente o a que trabaje de alguna manera y luego le quita todo el dinero. O sea, ella no puede, ella no se queda con su dinero, está siendo explotada, ¿me explico? Entonces, estas son algunas de las características. Y generalmente, para que esto se dé, una de las condicionantes va a ser que te saquen de tu entorno familiar, porque si tú estás cerca de tu entorno familiar, vas a tener más acceso a ayuda, a escaparte, a llegar con tus papás, pero por eso siempre es importante, a través de un engaño, sacarte de tu entorno familiar para que tú te encuentres en una total desprotección, ¿no? Pero fíjate que entonces, cayendo en tu personal experiencia, definitivamente cumples con todas las características. O sea, no sé si yo me equivoqué, pero voy a tratar de recapitular. A ti te llega una invitación para participar en una especie de academia artística en la que se supone te prepararían para un lanzamiento. Todo eso resulta que no era exactamente lo que te habían dicho, sino es que nada cercano a lo que te habían prometido. Te alejan de Puebla, donde estaban tus padres, y a partir de ahí todo se transforma, porque empiezas a vivir una realidad paralela en la que nada de lo que tú soñabas y pensabas o anhelabas o querías que pasara sucedió. Corrígeme si me equivoco. De hecho, esa es la definición exacta de trata: el que capta con fines de explotación. Yo te capto a través de hacerte creer que eres mi novia, mi novio, y que nos tenemos que ir a vivir nuestra historia de amor a través de una falsa propuesta de trabajo, una falsa promesa de estudio, una falsa promesa de cualquier cosa que me digas. Te saco de tu entorno laboral para poder explotarte. Entonces, eso es lo que hoy dice nuestra ley contra la trata de personas, y que por fortuna otras personas, otras víctimas, podrán tener la suerte de tener un juicio con verdad y justicia. Lo realmente trascendental es que en aquel momento, pues, tú no tenías absolutamente ni la más remota idea de que algo como esto podría suceder. O sea, porque conscientemente no hubieras dicho que sí. Pues lógicamente que no. Ni yo ni nadie en el mundo, o sea, excepto que me digas, por ejemplo, por eso te decía, aunque yo hubiera sabido que me iban a explotar, ¿qué diferencia tiene? Ninguna. Obviamente no sabía, ¿no? O sea, eso es lógico, pero no tiene ninguna diferencia. El delito no cambia si yo di mi consentimiento o si no lo di. El delito es delito. Es como si te digo, mi esposo me pega, pero yo lo dejo porque es bueno. O sea, por eso ya no hay delito. Pues claro que no. O sea, que yo lo justifique, lo consienta o incluso lo defienda, no quiere decir que no esté cometiendo un delito, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y ahora, creo que la parte realmente medular de tu fundación y de tu labor de ayuda parte de tu propia experiencia y de tu propio testimonio. ¿Lo compartes con las personas con las que tienes contacto? Casi no, Luis. Es muy difícil que yo hable con nadie de esto. Es muy, muy difícil. La verdad, prácticamente no. Las personas que hayan pasado por una situación dolorosa de este tipo, a lo mejor un abuso sexual, etcétera, saben que lo que menos puedes hacer en la vida es hablar de eso. Aunque yo estoy muy fuerte, muy preparada, muy todo, así como que me siente a compartir estos detalles con alguien, pues la verdad, aunque le tenga toda la confianza del mundo, no las palabras básicamente no me salen, no es algo que para mí sea fácil, ¿no? Y por otro lado, Karla, fíjate que me resulta además muy, muy interesante que yo te he dejado de ver algún tiempo. Y ahora que te veo, ahora que te tengo de frente, te percibo infinitamente más fuerte, más en tu lugar, más segura, más, más establecida que la última vez que platicamos. Y eso me da mucho gusto porque quiere decir que el proceso es posible y que a pesar de los pesares y de cómo sucedan las cosas, uno lo puede lograr siempre. Siempre, Luis, siempre. Me siento hoy muy afortunada porque, como tú sabes, yo muy difícilmente doy entrevistas. La mayoría de todos estos años no las daba porque yo no tenía la capacidad de manejar mis emociones, mis sentimientos, y seguía muy lastimada. Hoy por hoy, pues me parece casi un milagro, aunque prácticamente no doy entrevistas de todos modos, pero creo que hoy por fin sé lo que quiero decir. Tengo un mundo de cosas que decir. Y entonces, para mí y para la gente que quiere escuchar con un corazón pues dispuesto, creo que puede ser de utilidad. No creo, estoy segura, Luis, que es de utilidad saber y entender, porque, por decirte algo, México es el primer país en abuso sexual infantil. Y sabes que el 99% es una cifra negra. O sea, ¿qué quiere decir eso? El 99% nunca denunció, y aún así somos el primer lugar en abuso sexual infantil. Eso quiere decir que estamos llenos de adultos que fueron niños abusados y que hoy persisten esos niños y que hoy persisten esas historias que impactan de generación en generación porque el silencio se quedó atorado en sus gargantas, porque no podías decir que tu abuelito abusó de ti porque entonces todo el mundo te iba a asesinar, no podías decir que un sacerdote te abusó porque entonces todo el mundo te iba a decir hasta lo que te iba a morir, no podías decir si tu mamá, si tu maestra, no podías decir porque nadie te iba a apoyar, ni tu propia familia, y mejor vamos a ocultarlo porque nos van, claro, van a decir que te vas a manchar o no sé qué, nos vamos a manchar a la familia, ahora sí que cállate, ¿no? Ahora, dime una cosa, Karla, al principio de la charla, cuando estábamos iniciando, me dijiste dos cosas que quise dejar para este momento, para poder ahondar un poco al respecto, y me dijiste que te hubiera gustado que hubiera habido un juicio justo, y mi pregunta son dos. ¿Tú denunciaste? No denuncié, pero di mi declaración. O sea, los hechos extraordinariamente graves que ni aún ustedes conocen, los sabe el Estado mexicano y no procedió. No actuó conforme a sus obligaciones. Eso sí está sorprendente. Eso sí está sorprendente y alarmante. Entonces, ¿a eso te referías con que no hubo un juicio justo? Es correcto. Entre otras cosas. Qué barbaridad. Y entonces, pues imagínate que hay un estado donde llegan 10 chicas a contar la misma historia de una serie de incontables abusos, y el estado en cuestión dice, ups, I'm sorry. Bueno, vete a tu casa, gracias, qué detallazo por declarar. Eso es un plomazo, eso es un plomazo, eso es como matarte en vida, como decirte, no nos importa, y pues ni modo, así pasó. Pues ni modo, así pasó. Pobre de ti, una palmadita y bye. Sí. Ay, gracias por venir a exponer todo tu dolor acá, pero pues la verdad es que nos da lo mismo, ¿no? O sea, es que no sé ni cómo decirte. Mira, piensa en cuántos casos hoy mismo suceden de otro tipo, pero parecidos, ¿no? Que llega una mujer a declarar y dice, mi esposo me golpeó, me pegó con una herramienta, me lastimó, estoy toda moreteada, y la autoridad le dice, bueno, pero no se ha muerto usted, váyase a su casa, y a los tres días amanece muerta. ¿Por qué? Porque el Estado perdón, el Estado mexicano no hace lo que tiene que hacer para defender a... Es tu obligación como Estado. Si no lo haces, entonces estamos en un estado de impunidad, ¿no? Y pasan 20 años y el asunto termina por no resolverse y por no entenderse, por no comprenderse, y todos nos quedamos con la versión de inocencia. No sé qué decirte, Luis. Me quedo sin palabras y simplemente te puedo decir que lo que yo pueda hacer con mi anhelo genuino de que nadie tenga que pasar lo que pasamos nosotras, pues será un gusto poder sembrar una semilla para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Y ahora que tú eres abogada, evidentemente tu perspectiva debe ser totalmente distinta. No porque no te haya sucedido y no porque, porque se trate de ti, sino porque tus elementos ahora, tus herramientas para la lectura de lo que esté sucediendo son otros. No sé, espero estar siendo claro. A lo que voy es que todos hemos sabido últimamente de ciertas declaraciones que han hecho, por ejemplo, del esposo de la señora Trevi, y diciendo que ya ganaron una instancia y esto levantó de nuevo el polvo, que ganaron una instancia y que lo están logrando. ¿Tú has visto estos documentos? ¿Tú sabes qué realmente está sucediendo? Sí sé, pero porque tú lo puedes ver en internet, o sea, está muy claro. Pero yo realmente sé, no es un tema que me competa ni que me interese y que no es mi asunto, ¿no? O sea, que sí lo sé, pero no porque yo tenga una información privilegiada. Cualquiera lo puede ver en los medios, cuál es la información correcta, ¿no? Te lo pregunto porque yo me puse a rascarle un poquito. Y en realidad no es tan veraz la información de que han ganado una instancia. Más bien han desestimado el 90% de los argumentos que se habían presentado ante las autoridades contra la demanda que tienen en Televisión Azteca, contra Televisión Azteca, que es por $180 millones, que es una cosa espeluznante. Pero ¿tú estás enterada de esto? ¿Sabes cómo funciona? Bueno, yo obviamente, pues así como me he enterado de cualquier noticia, pues tengo la información que todos tienen en internet, y lo que yo quiero aprovechar para decir, fíjate, hay veces que escucho, gracias a Dios, ya el 80% de la gente es completamente distinta, tiene una educación diferente, un corazón diferente, una conciencia diferente, pero siempre hay un pelito ahí que se escapa, que no leyó bien, no se informó bien y tal, ¿no? Pero de repente dicen, tal juicio es por justicia. Pero esta demanda es por justicia, pero esta de las probables víctimas es por dinero. O sea, ¿me explico la diferencia de lo que estoy diciendo? O sea, ¿por qué hablan de unas demandas como si fuera por justicia y otras que son por dinero cuando son demandas? O sea, yo lo que quiero decir es que una víctima de estos delitos tarda alrededor de 20 años en romper el silencio. Es una estadística. Y el 99 no va a hablar nunca. Y el día que se decide hablar, entonces hay una parte de la sociedad que se vuelve victimaria y empieza a cuestionar la probable razón por la que lo hizo. Entonces, tú lo que quieres es que el 99% siga en silencio y ese 1% que se atrevió a hablar regrese y se calle. Porque el día que se decide hablar, le vas a atizar con todo, ¿no? Eso es algo que me gustaría que hoy alguien tomara conciencia de lo grave que puede ser atacar a una víctima porque está denunciando o demandando y asumir que es por dinero. Cuando si fuera aún, si fuera por dinero, a mí me parece completamente válido. Si tú ahorita vas y te hacen un tratamiento, no sé, médico, que te sale mal y que te causa un daño, pues tú vas a pedir una reparación y ahí no hay problema. Pero si es un abuso sexual y pides una reparación, ahí sí hay problema. ¿Cómo? Exacto. Ahora, fíjate cómo tenemos torcido un poco ahí los conceptos y nuestros juicios de valor, ¿no? Perdón, se me fue de lado la saliva. Oye, por otro lado, te preguntaba, me gustaría saber, supongo que estarás enterada que apareció una nueva demanda contra el señor Andrade y la señora Trevi, aparentemente originada en California. Son dos víctimas que están denunciando nuevamente las mismas situaciones en momentos y no especificados y que han pedido no ser identificadas públicamente en los nombres. Obviamente hay una gran especulación pública, aunque se ha silenciado mucho el asunto, no sé cómo ni por qué, pero se ha silenciado demasiado. Y yo quisiera preguntarte, se especula que una de estas víctimas que nuevamente están reactivando en Estados Unidos la demanda, eres tú. ¿Eres tú, Karla? Fíjate, Luis, que me interesa mucho que me preguntes esto, porque por algo el Estado está protegiendo la identidad de las víctimas, porque eso es lo correcto. Entonces, lo que también es correcto por parte, yo entiendo que los medios de comunicación, al ser cosas que están relacionadas con gente pública, pues quieren indagar, pero esto no es correcto. Las víctimas, sean quienes sean, porque son Jane Doe's, como se les llama para proteger su identidad, se tienen que respetar de esa manera. Es como si, no sé, supongamos que trabajamos en esta empresa de comunicación y alguien denuncia porque, no sé, o en una iglesia denuncia a un niño que fue abusado y entonces toda la comunidad quiere averiguar cuál es el nombre de ese niño para todo mundo hablar de que Chuchito Pérez denunció. Nadie haría eso, ¿estás de acuerdo? Claro. ¿Por qué a las víctimas de este caso sí se pretende descifrar quiénes son para poder estar nombrándolas públicamente? Claro. Creo que es muy duro para ustedes porque son medios de comunicación y quieren informar esta cosita. No, pero es preciso lo que me estás diciendo. Pero con no esto, está bien. Claro, y con esto entonces me queda claro que aunque fueras tú, no lo dirías. De ninguna manera. Me parece muy bien. Oye, fíjate que en este programa, a la mitad, como estamos ahora, siempre tenemos un momento lúdico con nuestros invitados y los invitamos a que jueguen con nosotros. Y hoy contigo también vamos a jugar. Pero contigo, pues, por tus antecedentes de música y porque a fin de cuentas siempre has sido considerado un artista por todos nosotros, vamos a jugar a cantar la palabra. Madre mía, a ver, venga. Esto es muy fácil. Se trata de que yo te voy a decir una palabra y tú me dirás una palabra a mí y ambos en nuestro turno trataremos de cantar el estribillo o la parte de alguna canción que incluya esa palabra. ¿Ok? Ok. So, primero así tú me dices una palabra así, y luego yo te la digo a ti. Exacto. Y luego tú me dices otra a mí y ahí nos vamos. Entonces, la primera palabra es amor. No, debe haber de millones. Espérame. Amor, una canción con la palabra amor. Una canción con la palabra amor. La de Luis Miguel. ¿Cuál de Luis Miguel? Amor, amor, amor. Pero nada más me sé. Amor, amor, amor. ¿Y qué más? Nació de mí, nació de mí. De la esperanza. Muy bien. No, nada más, perdónenme. A ver, voy yo. Ajá. Sí, difícil. Claro. Piel. Piel. Piel morena, eres una no sé qué, la de Talía. Canto de azul y arena. Canto de pasión y arena. Exacto, mi Tali. Oye, a ver, ahora te toca a ti. Y la palabra es amiga. Hay una de Yuri con amiga. Pero dame el inicio. Ay, sí. ¿De qué estás quitándome al hombre de ti? Ah. No, amiga no. Mía, amiga mía, amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida. Muy bien. Lo lograste. Ahora me toca a mí la última. Voy yo, ¿verdad? Mm. Ay, qué boba, La que quiera. Cielo, cielo. Ah, cielo por tus ojos, la de Benny. El cielo en tu mirada, cada madrugada. Qué bueno que no me la pusiste tú a mí porque solo me sé la... no lo hubiera atinado. Oye, vamos a seguir conversando porque nada más era un breve break. Dime una cosa, ¿cómo pueden localizar la gente a tu fundación? ¿De qué manera pueden acercarse si es que tienen alguna sospecha de trata de personas o bien quieren ayudar a alguien o como sea? Pero ¿cómo pueden acercarse? Mira, se pueden contactar a través de Alas Abiertas MX en Instagram, Alas Abiertas ORG en Twitter o en mis redes sociales, Karla de la Cuesta en Instagram, Karla de la Cuesta en Facebook, Karla de la Cuesta en TikTok, que también estoy empezando a subir, no soy mucho de redes, pero estoy empezando a subir cosas de información para que puedan un poquito, los que estén interesados, conocer más a fondo estos temas. Y siempre que nos busquen vamos a encontrar una manera de guiarles. Mucha gente de verdad que nos escribe y buscamos eso, ¿no? Que acompañarles y darles opciones para que puedan dar este paso tan importante que es dejar el silencio, ¿no? Karla, por otro lado, fíjate que un poco antes de despedirnos, me gustaría muchísimo que me dijeras cómo has manejado toda esta experiencia y esta situación de tu testimonio con tu hija, porque te tocó educar a una hija y es mujer. Mira, obviamente ha sido difícil, pero... pues qué papá no la pasa a veces difícil también, ¿no? Obviamente este es un caso especial, pero yo me siento muy afortunada de ser su madre, me siento muy dichosa de haber tenido la oportunidad de tenerla como hija y pues yo sé que ella pasa por buenos momentos, por malos momentos, como es normal porque es algo muy duro, pero sé que así como yo he logrado acomodar cada pieza dentro de mi corazón, ella lo va a hacer y todo lo que ella ha pasado también va a tener un propósito maravilloso. Eso no tengo ni la menor duda. Dicen que el perdón es una de las cosas más difíciles de acomodar en el corazón. ¿Lo que tú viviste tiene perdón? ¿Se perdona? Mira, yo siempre les digo a las personas que se acercan a mí, me dicen, oye, a mí me pasó esto, me pasó el otro, y me dicen, y les digo, ¿pero cómo estás? Me dice, estoy bien, ya perdoné. ¿Pero denunciaste? No. No se trata de perdonar, Luis. Se trata de cambiar la historia de nuestro país, de nuestro México, de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, a través de acabar con la impunidad de las cosas que están mal. No importa quién las haya hecho, están mal. Y entonces, cuando hablamos de términos jurídicos, no importa si perdonaste o no, idealmente que hayas perdonado, pero eso no está relacionado con que deba salir a la luz la verdad jurídica. No tenemos por qué secarnos las lágrimas y seguir adelante, porque eso sería muy injusto. Necesitamos sacar a la luz las cosas que están mal para que no se vuelvan a repetir, porque lo que no se repara, Luis, se repite. Si tú tuvieras enfrente a tus victimarios hoy, 20 años después, ¿qué les dirías? Yo realmente lo único que tengo... Para decir en general, es esto que te acabo de decir. El día de abrir las alas llegó, el día de romper el silencio llegó, el día de levantarse, de ponerse de pie, porque mientras tú no rompes el silencio, sigues siendo víctima, aunque lo que te haya pasado haya sido hace 20 años. Mientras esté en la oscuridad, vas a seguir siendo víctima. La única manera de dejar de serlo es levantarse y dejar atrás ese dolor atorado en la garganta. Lo demás es lo de menos. ¿Y no has pensado que la Karla de hoy no es igual a la que hace 20 años le dijeron gracias por darnos tu testimonio, déjanos tu foto y nosotros te hablamos? No podría ser diferente. No Yo podría... te llamo, déjanos tus datos. Exacto. Y no podría ser ahora distinto. O sea, me refiero en concreto, ¿volverías a demandar? ¿Volverías a denunciar, tomando en cuenta que la legislación, la cultura, la sociedad y la percepción de este tipo de delitos ha totalmente transformada a aquel tiempo? Híjole. Perdónenme que mientras me estabas hablando estaba viendo el teléfono, que vas a decir que qué grosera, pero justamente tengo que dar una conferencia a unas chicas en Tijuana. Pero... ya nos estamos despidiendo. Perdón, soy una grosera pelada, qué horror, qué espanto. No, tú tranquilízate. ¿Me puedes repetir la pregunta, sí, Lisa? Ay, perdóname. No te preocupes. Yo sé que no vas a editar, perdóname. No pasa nada, no pasa nada. Te decía que hoy, a la luz de 20 años de diferencia, de aquel momento en el que te dijeron, gracias por participar, ya nos diste tu testimonio, pero hasta ahí dio. Hoy, la legislación, la percepción, la sociedad, la visión de este tipo de delito social y política y culturalmente ha cambiado. La pregunta es concreta. ¿Volverías a intentar la denuncia? Mira, yo creo que... tal vez digas, oye, pero, a ver, es que me tienes que decir algo, ¿no? Pero yo lo que quiero que me puedan comprender es que es si este caso no fuera así, a nadie le importaría si yo denuncio o no denuncio. O sea, y eso es tremendo. O sea, es como que si yo te digo ahorita que sí, entonces, el tema del resultado de la entrevista es que Karla dijo que sí. Y que entonces, ya, quién sabe qué. O sea, y no se trata las cosas de mí, no se trata de si voy a hacer esto o si voy a hacer el otro. Entiendo que tú me tienes que preguntar, ¿no? O sea, eso lo entiendo perfectamente. Pero yo creo que lo importante es que si tú oyes, si alguien que nos está oyendo interpreta el mensaje, pues yo creo que lo que soy está muy claro, ¿no? O sea... Perfecto. Nos estamos despidiendo, pero te cuento que en este programa, en Magañísimo, todas las celebridades que nos acompañan, antes de despedirse, nos cuentan un secreto. Así que este es tu turno, Karla. ¿Cuál es tu secreto? Bueno, Dios mío, sí hubo muchas sorpresas en este programa. Un secreto. Me encanta tomar, pero no sé tomar. Por ejemplo, si tú un día me encuentras en un lugar y dices, Karla está borracha, es porque me tomé 1.5. Porque un medio tequila, vaya. Ese es mi límite. Y sabes que me da mucho coraje, porque me gustaría aguantar un poquito más, porque, o sea, a mí normalmente me gusta el vino, pero... A la una copa ya estoy con los ojos chuecos, o sea, ya me estoy durmiendo. Entonces me lleva la fregada porque me encanta el sabor del vino y tengo que tomar una para no empezar a hacer desfiguros con la cara así de que ya se me puso toda torcida. Entonces, ese puede ser uno de mis secretos, por lo menos el que se me acaba de ocurrir ahorita, pero seguramente tendré muchos más. Me encantó. Muchas gracias, Karla, por habernos hecho el placer de poderte escuchar, de saber de ti. Y yo sé que no lo haces con frecuencia, entonces eso todavía me halaga mucho más que hayas decidido aceptar mi invitación. Muchas gracias. Te agradezco profundamente, Karla de la Cuesta. Gracias a ti y quiero decirte que la acepté porque me gustó mucho la forma en la que en todo momento fuiste respetuoso, sensible y consideré que podía confiar en ti como en otras ocasiones y no me equivoqué. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a ti, Karla, y muchas gracias a todas y cada una de las personas que nos están haciendo el favor de acompañarnos. Mi nombre es Luis Magaña y espero que tenga usted una mañana, tarde, noche, mañana, madrugada o lo que sea que nos esté viendo, pero que sea encantadora. Hasta la próxima y muchas gracias.